Miedos, dudas, incertidumbre, felicidad. Todo un entramado de conflictos adolescentes será presentado en pantalla por este grupo de jóvenes aficionados. La propuesta es una serie de 8 capítulos titulada Adolescente. Con guión original de Yosbany Márquez, se lleva a cabo esta iniciativa, que pese a los pocos recursos profesionales que presentan, se aprecia un desborde de creatividad y entusiasmo por parte de los muchachos. La idea surge hace ya unos cuantos años cuando era instructor de arte aquí, en la misma escuela donde estamos rodando. A raíz de las vivencias que tuve como profesor con los diferentes estudiantes que fui encontrando a lo largo del camino, ¿no? Y quizás un poco es el reflejo de algunos de ellos, quizás algunos se sientan más identificados que otros, pero surgió a partir de ese momento y sentí necesario la idea de contar esas historias. Los temas de presentación y despedida son inéditos, al igual que toda la banda sonora de la serie. Estamos utilizando autores y cantautores del municipio para desarrollar la banda sonora de la serie. Asumir el reto de director general de la serie Adolescente es bastante grande, porque prácticamente sin experiencia en el mundo, solamente a través de que me he vinculado al canal comunitario de acá de Caibarín y he ido aprendiendo a través de ellos. Y por ahí va la tarea de darnos, decir que en Caibarín sí se trabaja, que en Caibarín sí hay muchachos con ganas de trabajar y de hacer algo por la cultura de este pueblo. Yo estudié en la Escuela de Arte, estudié teatro, y sí es complicado un poco, la televisión un poco más complicada, porque entonces paras, repites, el teatro es diferente, tienes que improvisar, son diferentes cosas, pero es un reto y me gusta, es algo que me gusta. Para mí ha significado un reto porque anteriormente yo lo único que había hecho era teatro, y era en la época cuando estaba en la secundaria, desde que estaba en la secundaria a principio de cuando estaba en el pre. Y es un reto porque la televisión como que cambia. Es mi primer paso, que es, como quiera que sea, es muy importante, porque me está ayudando, me está apoyando. El equipo técnico, además de que es muy bueno, me está encaminando por algo que me gusta, que es el arte, el teatro, la televisión. Es algo maravilloso para mí en estos momentos. Debido a la fase en la que nos encontramos, en este momento se detuvieron las grabaciones. Pero la ilusión de ver un buen producto terminado no muere. Próximamente, todo el pueblo de Caibarién se enorgullecerá de su serie Adolescente. Claudia Lianet González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.